Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Ticket al Show está con todos ustedes a través del Canal 14, arrancando una muestra que esperábamos. Y la verdad, en este 2022 se ha producido ciertas posibilidades de reencuentros con diferentes bandas, en este caso una de Córdoba, que nos ha marcado en lo que tiene que ver con este programa, precisamente porque cuando hicimos la primera transmisión, la primera emisión, ¿sí?, a través del Canal 14, fue mostrando lo que hicieron ellos en el arranque, en el inicio de la carrera como banda tributo a nada más y nada menos que a Soda Stereo. Les hablo de Planeador B, que vuelve. Volvió, estuvo en el mismísimo escenario en donde supieron estar ya en dos veces anteriores. Les hablo del Teatro 25 de Mayo, donde nos encontramos con Dani Tapia, con el Pumpi, como le dicen, y todo el resto de la banda, que concentradísimos, con mucha expectativa, con muchas ganas y entusiasmo, estaban nuevamente para hacer entrega de otro repertorio, de otro show, de otro espectáculo preparado para la ocasión. Y la verdad que cumplieron, porque la gente acudió al teatro de manera masiva, no dejando lugar para nadie más, porque fueron a sala llena y con gran dedicación, ¿no?, para todos los fanáticos que sin dudas han quedado con toda esa rica historia que ha dado esta gran banda argentina al rock de nuestro país, como así también la parte solista de quien también, por supuesto, podemos mencionar que nos ha dejado un gran legado, y a la música argentina, por sobre todo, como lo fue Gustavo Cerati. Todo en un mismo show que, sin dudas, por lo extenso que fue, es una parte, ¿no?, de lo que fue aquello. En cualquier momento nos vamos a estar reencontrando para lo que resta de ese material, que la verdad es imperdible de principio a fin y que no lo vamos a dejar pasar en Ticket al Show. Pero prepárense, para ustedes que estuvieron ahí seguramente sentados tranquilos en la butaca y disfrutando de ese show, pero así también para aquel que no pudo obtener la entrada porque se liquidaron, como les conté. Y ahí donde estén, a través de este canal, a través de este programa, lo van a poder disfrutar. Bienvenidos y muchas gracias. Planeador B, los cordobeses en Santiago del Estero. El gran tributo a Soda Stereo y a Gustavo Cerati. Bienvenidos. Bueno, Ticket al Show los vuelve a recibir como en la primera de aquel 2011 que fue, y 2022. El tiempo ha pasado, pero a los muchachos no les pasa para nada el tiempo. Acá los tengo y es un placer volver a tenerlos en el programa. Dani, el resto de la banda son Planeador B con nosotros. Bienvenidos a Santiago nuevamente. ¿Cómo está, mi querido amigo? ¿Cómo andas, Jorgito? ¿Todo bien? Y muy felices de volver después de tanto tiempo. Pasaron 4 años, una pandemia de por medio, y bueno, acá estamos, a minutos del show. Eso, ¿no? Y bueno, gracias por este momentito, porque sabemos que ustedes en la previa es como que, como todo, ¿no?, en la concentración total, pero la gente agotó todo, las localidades. ¿Eso los pone nerviosos o los pone con más presión? No sé cómo se sienten. Un poco de todo, son muchas sensaciones y sí, mucha presión, pero de la linda, para disfrutar y la verdad, disfrutar todo el tiempo, lo que más se pueda. Lo que han preparado para este show, el que estamos viviendo en este momento, que lo estamos mirando, ¿qué es lo que me puedes adelantar en cuanto a lo que es hoy por hoy, en el 2022, en el escenario Planeador B? Perfecto, mira, nosotros hicimos un show que cumplimos 15 años, que bueno, hicimos muchísimas perlas de la obra de Soda y también muchas cosas van a escuchar del lado B también de Gustavo Cerati. O sea, es un set list para tanto como para el fanático como para la gente que también quiere venir a disfrutar de los mejores temas de Soda. Así que tenemos un gran show por delante. El repertorio, sin dudas, ¿no?, que así de amplio que es, eso los diferencia, sin duda, ¿no?, de muchas bandas tributo a Soda, porque van por lo que por ahí la gente no acostumbra, inclusive hay canciones que ni siquiera lo habrá escuchado alguna vez con Soda, el mismísimo Gustavo, ¿no?
¿qué demanda para la banda eso? ¿Mucho más ensayo, mucha más preparación? ¿Cómo es para Negro eso? Yo creo que la banda es prolija en todo sentido y bueno, hay más, los hits están siempre y también tocamos lados B, otros temas, pero la prolijidad está siempre y los ensayos muy prolijos, muy exigente todo, así que abordando desde ese lado sale todo muy bien.
Primera pausa, volvemos con más de Planeador B enseguida nomás, no se muevan de ahí.